siendo reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es nuestra necesidad y es también nuestra esperanza. Por eso nos encontramos todos los días, para que la palabra de Dios impacte en nuestra vida y para que el mismo Espíritu que inspiró la Escritura actúe en nosotros al leerla y después al aplicarla en nuestra vida. Pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al estudiar tu palabra. Condúcenos con tu Espíritu. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 32 de Jeremías nos muestra a un Jeremías un poco reticente en obedecer a Dios, porque el sitio de Babilonia ya estaba comenzando y sin embargo Dios lo envía a Jeremías a comprar una propiedad que era de su primo. ¿Para qué comprar si terminarían siendo sitiados? Analicemos juntos esta historia. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en el año décimo del reinado de Sedequías en Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba: ¿por qué andas profetizando? Así dice el Señor. ¿Andas proclamando que el Señor dice: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia y él la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los babilonios, sino que será entregado en las manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse con él cara a cara. Además, dices que el Señor afirma: Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia y allí se quedará hasta que yo vuelva. Sedequías, el rey del pueblo de Dios, no quería escuchar esos mensajes atrevidos que se habían originado en quien conoce el futuro y lo revela, Dios, y que lo había transmitido a través de Jeremías. Pero el rey, como no podía enojarse con Dios, se enojaba con el profeta de Dios. Por el otro lado, dice el versículo 6 que Jeremías responde: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Fue allí, dice Jeremías, que entendí que eso era palabra del Señor. Y lo compré. Le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé, pagué el precio convenido, tomé la copia sellada, tomé la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se la entregué a Baruc, el secretario, hijo de Nerías y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel. Y con ellos como testigos, dice versículo 13, le ordené a Baruc: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada, la copia abierta, guárdalas en una vasija de barro para que se conserve mucho tiempo, porque así dice el Señor Dios Todopoderoso: de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en la tierra. Parecía extraño comprar una propiedad en un terreno sitiado, pero el Señor ya tenía una promesa: más adelante volverán a comprar estas tierras y tú ya la tendrás comprada. Jeremías mucho no entendía. En realidad, mucho no estaba de acuerdo.
pero como se había originado en el mensaje de Dios, obedeció. Solo que después de obedecer, dialogó con Dios para entender. Hay personas que primero quieren entender y después obedecer. Pero lo mejor que podemos hacer es obedecer aunque no entendamos y después cuestionarle a Dios si acaso nos atrevemos a cuestionarlo. Versículo 17. Señor, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Señor, yo sé que tú eres el Creador. Versículo 18. Muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Señor, yo sé que tú eres Creador, que también eres amante y que además eres justo. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. También sé que tú eres todopoderoso, que tus proyectos son grandiosos, magníficas son tus obras, que tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece según su conducta y los frutos de sus acciones. Versículo 20. También sé, Señor, que tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto y que hasta el día de hoy los sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo. Por eso has conquistado la fama que tienes. Y también sé que con tu gran despliegue de poder y milagros, prodigios y terror, sacaste de Egipto a tu pueblo. Le diste a Israel una tierra donde abundaba la leche y la miel, tal como lo habías prometido a los antepasados. Señor, yo sé todo eso. Ahora, tengo, sin embargo, algo que plantearme. Señor, todo lo que habías anunciado se está cumpliendo y tú mismo lo estás viendo. Señor, mi Dios, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, compra el campo al contado en presencia de testigos. Señor, yo creo que tú eres Creador, soberano, poderoso, redentor, salvador. No tengo nada para cuestionar, solo tengo una pregunta, casi por curiosidad. ¿Para qué me mandaste a comprar algo si tu misma profecía indica que esas tierras serán sitiadas? Y además me hiciste que lo haga público. Es decir, que todo el mundo se entere de que soy un mal comerciante. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías, versículo 27. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso así dice el Señor, voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios. Sí, los babilonios atacarán la ciudad, la prenderán, las casas. Versículo 30. Desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá no han hecho sino lo malo delante de mí. Versículo 31. Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy ella ha sido para mí motivo de ira, de furor. Sí, todo eso es verdad. Serán atacados, será destruida, será sitiada. Desde el día en que construyeron esa ciudad hasta hoy ha sido para mí ese motivo de preocupación, de dolor, por todo el mal que han cometido. Sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban. Colocaron sus ídolos. Construían altares a Baal, dice versículo 35, para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio al dios Moloc. Cosa detestable. Sí, es verdad que serán invadidos. Es verdad que serán destruidos. Pero, versículo 37, voy a reunirlos de todos los países a donde en mi ira, furor y terrible enojo los dispersé. Y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Serán mi pueblo, yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para que su propio bien y el bien de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Ese pacto eterno nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor
y pondré mi temor en sus corazones. Así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Y así como traje la calamidad, traeré la restauración. Por eso, Jeremías, tú estás siendo beneficiado. Antes que las cosas suceden, ya tienes una propiedad a tu nombre. Amigos, si queremos disfrutar de la total bendición de Dios, paguemos el precio. Confiemos aunque no entendamos. Obedezcamos antes de preguntar. Hagamos la voluntad de Dios. Y siempre, siempre, siempre seremos bendecidos por la seguridad de su presencia. Ahora los invito a usar los próximos instantes para hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, como Jeremías, queremos pagar el precio de confiar y de obedecer, sin preguntas, sin excusas. Primero confiamos, primero obedecemos, después preguntamos. Porque nada de lo que nos pides tiene otro destino que nuestro propio bienestar presente y nuestro destino de eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.